Hola cachorritas, soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Slow the Amazing. La ruta común. Estoy bajando un poquito de volumen. Está bien. Así que pues finalmente otro video de Slow the Amazing que sé que muchos los esperan con ansias. Bien, recordando un poquito de lo anterior, pues estuvimos aquí en Rose echándonos unas chelas. Conocimos a Sugar Daddy bien, que es el dueño de este bar llamado Rust. Y seguimos aquí echándonos unas chelas. Pues a darle duro a ver qué más pasa en este video. ¡Au! Perdón, de repente me empezó a doler mi diente. Ay, a ver si puedo leer. Estaba bien hace unos segundos. Perdón si leo raro, pero si hablo mucho la boca me empieza a doler. Uy. Es que tengo problema vocal, pues. Creo que ya necesito sacarme ese diente porque ya me está empezando a tener molestia. Bueno, vamos a darle duro. Aunque está en el trabajo, el gerente de la tienda no dice nada, incluso si el personal se sienta a charlar, a menos que esté muy ocupado. Ok. ¿Hiru te takidashi no volantía? ¿Mediodía? ¿Te refieres al evento de voluntarios para preparar comida? So, Taku ga deru te iu kara, atashi to Toa mo issho ni ne. Toa wa atashi ijou ni tsukaretan janai? Itsumo taraketeru kara. Sí, como Taku dijo que participaría, Towa y yo fuimos con él. ¿No será que tú estás más cansado que yo, Towa? Después de todo, siempre andas flojeando. ¿Quién le dices huevón? Más o menos. Rei hinchó deliberadamente sus mejillas mientras le decía apropiadamente palabras burlonas. ¿Nani yo? ¿Tsumanai no? Oh, vamos, qué aburrido. Ah, ¿sore master ga itteta o sake? ¿Dou datta? Ah, ¿ese es el licor del que hablaba maestro? ¿Qué tal está? Nome ka. ¿Quieres? Compra, que Toma dijera compra después sería momón. Rey acerca el vaso con el contenido verdoso y lo huele como un cachorro vigilante. ¡Yata! ¿Nani kono nioi? ¿Toa kore nonda no? ¿Nomeru no? ¡Diablos! ¿Qué es este olor? ¿Bebiste esto, Toa? ¿Esto se puede beber? Ma, futsuni. Bueno, está normal. Ua. Atashi, kore wa nioi dake de dame. Para mí es imposible, incluso con tan solo olerlo. Me cae bien el dueño de este lugar. Ay, ya se me está calmando el dolor. Uf, qué bueno. Creo que estoy empezando a poder hablar bien. Sé que esto no tiene nada que ver con el juego, pero como casi no hablo de mí, lo menciono. Desde hace como casi 4 años que estoy en tratamiento vocal por una enfermedad de encía. Esa enfermedad en la que hace que tu encía se retraiga al punto de dejar descubierto todos los dientes. Y yo, como no me atendí la gingivitis, que es el primer paso a esa enfermedad, porque le tengo terror a los dentistas y nunca me atendí, pues cuando un día, hace casi 4 años, me lavaba los dientes, noté que... ¿cómo les puedo decir? Se me cayó un pedazo de encía y mi diente quedó descubierto. Yo ahí me di un chingo de miedo y dije, no, me voy al dentista, y fui. Y la dentista, pues, ¿qué les puedo decir? Me dio una regañina muy fea. Me dijo que yo ya no tenía gingivitis, yo ya estaba en una segunda fase, que era parintitis, algo así, donde la encía se empieza a retraer. Y de hecho, sí,
de ese diente descubierto, al que estaba al lado, también ya estaba empezando a retraerse. Entonces me comentaron que esa enfermedad se retrae y deja descubiertos los dientes, por lo cual no tienen defensas y se te caen. Te cae chimuelo. Y yo así. Entonces me dijo la dentista que todavía estaba a tiempo, pero que me hiciera la idea de que ese diente descubierto lo iba a perder en unos años. Y en efecto, en esta semana estuve con dolor, un extraño dolor, justo ahí, justo donde está descubierto mi diente. Y ayer me di cuenta, cuando me lavaba los dientes, que estaba más la encía retraída y prácticamente ya mi diente está todo, ahora sí, todo descubierto. Se ve hasta la raíz de mi diente y ya está flojo, obviamente. Y así como que, bueno, ya tuve 4 años para hacerme la idea que lo voy a perder. Y me toca cita con el dentista el próximo mes. Así que lo más seguro es que me va a decir que ya mejor me lo debo de sacar. Está flojo, sí, pero no al punto de que se me va a caer solo. Me lo van a tener que sacar. Y cachorritas, me va a quedar chimuela porque obviamente es un diente permanente. Es de los de abajo. Por fortuna es de los de abajo, porque si fuera de arriba, qué pena, ¿no? Me van a ver mi agujerote ahí. Pero como es de abajo, el labio lo cubre. Pero ustedes se darán cuenta cuando me lo quiten, porque seguro voy a hablar raro. Porque voy a tener todo un agujerote ahí, imagínense. El aire va a pasar. Bueno, obviamente me voy a poner un postizo, ¿verdad? Obviamente. En fin, y pues ahorita justo cuando empecé a grabar este video, otra vez sentí ese dolor. Ay, no. Pero ya se me está tranquilizando, ya puedo hablar otra vez bien. Así que, chicas, vayan al dentista, no hagan la estupidez que yo hice. Consejo, la verdad. Si su encía la ven roja y sangra, vayan al dentista porque es gingivitis. Y si no se la atienden, van a tener lo mismo que yo, la de parintitis o algo así. Y esa ya no tiene remedio una vez que está avanzada. Yo, por fortuna, pude empezar a tratarme a tiempo. Es un tratamiento largo, larguísimo. Ya llevo, les digo, 4 años ya. Y todavía sigo en tratamiento, pero ya mi encía está sanando, por fortuna, menos la donde está descubierto el diente. Así que realmente, chiquitas cachorritas, vayan al dentista si tienen esos síntomas que les acabo de decir en la encía. Vaya, no dejen pasar el tiempo como lo hice yo y ahora yo lo estoy pagando. Me voy a quedar chimuela de un diente tan joven. O sea, tengo 29 años, imagínense, me voy a quedar chimuela de un diente. Sí, es mi culpa por ser tan miedosa, ahora ya voy a pagar las consecuencias. En fin, ni se los enseño porque se van a espantar. Así que, pues, ni modo, chicas. Mi precio. Así que hagan caso a sus padres y vayan al dentista aunque les tengan miedo. Ahora sí, hazle duro, ya que ahora sí ya siento que ya se me pasó el dolor. Podré ahora sí leer viejo. Bien. El gerente de la tienda sonríe ante la aversión explícita de Rey. ¿Correte yakso ga genryo no osake nano yo ne? Ay, ya me perdí, ¿dónde iba? Allá. ¿Es esto hierba medicinal? La materia prima para hacer este licor es eso, ¿no? そうだね。Así es. 植物か。¿Con qué hierbas, Rey君って植物嫌いだったっけ? Rey君、odiabas las hierbas? うん。花は大好きよ。でも植物って見てる分にはいいんだけど、腐ってくるとすごい匂いになるじゃない。No, me encantan las flores. Pero en cuanto a las plantas, estoy bien con solo verlas, ya que suelen apestar, ¿sabes? だから自分じゃ買ったり育てたりする気にならないのよね。Es por eso que, con respecto a mí, no me da ganas de comprarlas o cultivarlas. なるほどね。腐臭っていうのは、どの生き物もだいたい似たような匂いを発するんだよ。Ya veo. Pero sabes, el olor a podrido suele estar en cualquier ser vivo.
Sobre todo en los seres humanos cuando se mueren, ¿eh? Dicen que un cuerpo humano apesta a rayos. Más que un animal muerto. Somos tan puercos. ¿Cómo decirlo? Los humanos, plantas, animales suelen desprender un aroma dulce y desagradable en sus cuerpos. El gerente de la tienda sonríe mientras dice todas aquellas cosas extrañas. ¿Por qué extrañas si es la verdad, Towa? Tenchoって... 普段は温厚だから忘れがちだけど やっぱりこのお店の店長よね Gerente de la tienda suele ser afable, por lo que es fácil de olvidar el tipo de personalidad que tienes. Pero después de todo eres el gerente de esta tienda. O sea, en pocas palabras le está diciendo raro. Una imagen viene a la mente de Towa mientras conversaban. Una imagen de esa publicación en el blog de Rost. Aquella imagen de una herida está rebosante de sangre, exponiendo la carne por dentro, y si la dejas tal y como está, es probable que desprenda un olor rancio a bambú. Gerente, hay algo que me gustaría preguntarle. Quieras hacer el pan. Eso es lo que yo quiero preguntarle, no Towa. Dozo. Adelante. Blog ni notteta kizu no gazou. Are shiriai? ¿Conoces al dueño de aquella imagen de la herida? Ah, ano gazou. Nakanaka yokatta de shou. Ah, esa imagen. No está nada mal, ¿verdad? Nani nani, kizu no gazou tte. Atashi sono kiji mada mite nai. ¿Eh? ¿Qué? ¿De qué hablan? ¿A qué se refieren con una imagen de herida? ¿Todavía no la he visto? Che, chismoso, no sé, chismoso. ¡Ah, mi compu se apaga! ¡No seas chismoso, re! ¡No seas chismoso! ¡Ay! ¡Ay! Rei-kun, sono mae ni okyaku-san, kaike onegai shimasu. Rei-kun... Antes de verla, te encargo a aquellos clientes. ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! Rei se levanta de su silla y se dirige hacia la caja registradora. Hanashi no tsuzuki da kedo, ano gazou ne. Boku no shiriai janakute, hajimete toukou sareta sakufin na no. Continuando con el tema, sobre aquella imagen, no la hizo un conocido mío. Es una obra de un nuevo pintor. Sore de, boku mo kiniitta kara, sakusha no fureizu ni meiru shite mitan da kedo, renraku ga tsukanakute. Y como a mí también me gustó, intenté enviarle un correo electrónico a Freys, nombre del autor, pero no pude ponerme en contacto con él. ¡Oh! O sea que el título del primer capítulo de este juego, con el que estamos en el capítulo 1, es Freys. Entonces, ese es el nombre del autor de esa imagen, bueno, esa pintura de la herida. Entonces, algo importante debe de haber con Freys para que tenga, para que esté pues como título del capítulo. ¡Oh! Sigamos con el chisme. Ichio, sakufin no toukouji ni wa... Por el momento, al publicar una obra, es obligatorio ingresar la dirección de correo electrónico, pero parece que su correo era falso. Cada vez que envío un correo, se me devuelve. ¿Quieres decir que él desea publicar sus obras en tu blog, pero no quiere darse a conocer? Tabun, sou darou ne. Renraku ga toretara, mise ni sakufin o tenji sasete morau to omotteta nda kedo. Chotto zannen da yo ne. Probablemente ese sea el caso.
Estaba pensando en pedirle permiso para que me dejara mostrar sus obras en mi tienda cuando llegara a contactarlo. Pero bueno, es un poco lamentable. Ma, mata 投稿があるかもしれないし、僕も誰か作者を知らないか周りに聞いてみるつもり。Bueno, puede que tenga alguna otra oportunidad. Mientras tanto, le preguntaré a otros autores si saben algo. 何か分かったら、トワ君にも教えるね。興味あるでしょう。Si llegas a enterarte de algo, Towa-kun, por favor dímelo. También estás interesado, ¿verdad? Mana. Más o menos. Da to omotta. Eso pensé. Personas con aficiones inusuales y artistas que son creativos con temas especiales también se reúnen en esta tienda en busca de los demás. O sea, como cuando yo era más joven, era adolescente, iba a una convención de anime, así, yo buscando un lugar donde encontrar más raros como yo. Bueno, pero ahorita, en la actualidad, creo que ser otaku es de moda. Ya todo el mundo es otaku. Se encuentran muchas cosas de anime así de fácil. Lo que cuando yo era adolescente, solo había un lugar donde vendían cosas de anime. Y ahorita allí en mi ciudad está repleto. Incluso ya hay una convención así aquí en mi ciudad. Yo asistía en la primera edición porque mi propia universidad la financió, imagínate. Dios, cómo cambian las cosas, me siento vieja. Realmente me dan mucha envidia a los jóvenes adolescentes que disfrutan del anime ahorita, porque hay más posibilidad de ver anime. No solo porque ya el doblaje en el anime está siendo más popular y hay más trabajo. Incluso animes que apenas están en emisión en Japón ya los están sacando en doblaje aquí. Y wow, yo me quedé wow. Ya está en Netflix, puedes ver Crunchyroll en Funimation. O sea, ya hasta la piratería está terminando gracias a eso. En serio, yo qué hubiera dado por haber vivido eso cuando era adolescente. Claro que lo disfruto, también veo anime en Netflix cuando puedo, cuando uno es adulto le salen responsabilidades, trabajo y más trabajo, y claro, si no da tiempo de ver anime ya. Y por eso pues me da envidia en ese aspecto a los adolescentes que sí tienen más tiempo y gozan de esto, pero pues uno ya no, no es que me sea tan vieja, pero al menos si ya soy algo grandecita, ya voy para mis 30 en mayo. Y empiezo a sentir cosas diferentes en mi cuerpo. ¿Cuál es eso? Ya no me puedo desvelar como antes. A las 9 ya estoy. bueno, a ver cuando hago un video así, un videoblog sobre mí. Porque nunca lo he hecho en estos años que he estado haciendo gameplays. Así que creo que no me conocen realmente. No estaría mal hacerlo. No estaría mal. En fin, sigamos a ver qué más les hablamos sobre este tema de Phrase. De ese extraño pintor. Por lo tanto, se usa a menudo como un lugar para intercambiar información. Okaike, owatta. Saki no hanashi no tsuzuki. Oshiete. He terminado de atender. Díganme sobre lo que estaban hablando. Rey, sí, chismoso. Por cierto, algo sobre Rey. Me he dado cuenta desde que empecé a traducir el juego que Rey habla femenino. Si dice palabras que por lo general solo una mujer japonesa diría. Por ejemplo, Atashi es yo, pero él dice Atashi. Atashi es igualmente yo, pero para mujer, es femenino. Y Rei lo usa. Y también la manera en cómo termina es muy femenino. No sé por qué. O sea, eso se nota que Rei es gay, ¿no? Obviamente. Pero pues, aunque tiene como que ese tono femenino, yo no lo veo como mujer, o sea, no sé, como sí tiene ese tono femenino, pero no amanerado como otros gays, ¿no? Así que me gusta. Y solo pues para las cachorritas que pues no entiendan el idioma, les digo esa pequeñita cosa diferente sobre cómo hablar ahí, ¿ok? Solo quería decirles eso sobre este personaje. Todavía no digo más porque pues supongo que lo conoceremos mejor en su ruta.
que estoy empezando a pensar en irme a la ruta de Rey como ruta primera. Ya estoy acercándome a las decisiones para tomar ruta en mi traducción. Así que, Rey, creo que serás mi primera ruta. Tengo curiosidad del por qué hablas así tan femenino. Tu pasado, más cosas de él. En fin, sigamos. Ya háblale para que se le quite su curiosidad. Cuéntale el chisme. Rey regresa con una cara de curiosidad y se apoya contra el mostrador con ambos brazos. Misa no blog, mite miro yo. Mira el blog de la tienda. Ah, soka. Más va soko kara yo, ¿ne? Ok. Oh, ya veo. Debería comenzar desde aquí. Ok. Rey saca su celular del bolsillo del delantal envuelto alrededor de su cintura y lo prende. Ah, ¿cono gazo, ne? Teyuka, Toa, ¿kore ga ki ni natta no? ¿Kore te listo katto janai no? Ah, esta imagen. ¿Te has interesado en esto, Toa? ¿Esto no es simplemente una imagen de una herida en la muñeca por un corte? So mieru kedo, chiga. Eso parece, pero no lo es. ¿Chigau no? Tekubi ka nanika o kitta ato no gazou ni shika mienai kedo. Moshi hontou ni chigau nara, dou yatte tsukutteru no kashira? ¿Me equivoco? Solo puedo ver más que una imagen de una herida hecha por un corte en la muñeca o algo así. Pero si en verdad me equivoco, ¿cómo es que hicieron una imagen así? 今トア君にも話したんだけど、メールアドレスが捨て跡だったから連絡が取れなくてね。Te estaba diciendo justo ahora, Toa-kun, que el correo electrónico que publicó es falso, así que no hay forma de contactar al artista. フレーズっていう名前しかわからない謎の作者なんだよ。Lo único que hay sobre él es su nick, Phrase.Él es un completo autor desconocido. ¡Nani sore! ¡Misterias janai! ¡Chotto wakuwaku suru wa ne! ¿Qué diablos es eso? ¿No suena algo misterioso? Esto es muy emocionante. Rei ve a Towa con una sonrisa significativa. Kouyu hito ga modelu ni naru to ii wa ne. Sekkaku anta ga kyoumi mottan da shi. Pittari janai.Ojalá que esta persona pueda ser tu modelo. Se nota que te ha interesado, así que es perfecto. So, umaku wa ikanai daro. No creo que vaya a ser tan fácil. Después de responder, Towa se sirvió el resto de la absenta dulce y amarga bebida en la garganta. Teyomugi. Yomugi, dice. So da, Rei-kun.この間店でやったボディーアートの相談イベント、お客さんから好評でね。OK, yo, como empezó a hablar aquel gerente, ya no les dije que era Yomogi. Yomogi es el nombre de una planta, específicamente la planta Artemisa. OK, así que la Artemisa sería Yomogi en japonés. Bueno, eso es lo que investigué cuando vi esta palabra. Y pues me pasaron imágenes de Artemisa, así que, ah, es una Artemisa.¿Hontoni? Ah, me faltó decir lo que dijo el jefe, ¿verdad? A ver. Por cierto, Rey, el evento de consulta de Body Art que se llevó a cabo en la tienda el otro día fue bien recibido por los clientes. ¿Eh? ¿En serio? Ah. それでね、定期的に開催してみようかと思うんだけど、レイ君さえ良ければ、どう？ Sí.Y bueno, me gustaría volverlo a hacer de manera regular. Si no te importa, ¿estaría bien para ti, Rei-kun? ¡Yaru wa! Ano evento, ironna hito no hanashi ga kikete, sukkoku benkyou ni natta no. ¡Lo haré! En aquel evento, pude escuchar muchas cosas de diferentes personas. Fue muy educativo. Soko kara okyaku-san ni natte kureru hito mo ita shi, mata yaritai na tte omotte ta no yo.Y también había personas que se volvieron clientes, así que estuve pensando que me gustaría volver a hacerlo.
Rey practica el remodelado del cuerpo humano. Uno de sus pasatiempos es aplicar el arte corporal a las personas. Aunque es un hobby, parece estar estudiando arte corporal en general y está realizando varias prácticas desde tatuajes hasta implantes. Tiene una buena reputación y cuando realizó aquel evento en Rust el otro día, parece que fue todo un éxito. ¡Oh! Ya sabemos algo más sobre Rei. Hasta hace unas décadas, el arte corporal en Japón solía ser repelido, pero hoy en día cualquiera puede sentirse libre de practicarlo. No es raro insertar un chip IC que almacena sustancias luminiscentes e información personal en el cuerpo, sin mencionar los tatuajes. De hecho, muchos de los clientes de la tienda lo disfrutan como una extensión de la moda, con las uñas brillando y algo como cuernos creciendo en sus frentes. O sea, ¿what? ¿Nani? Entonces, hagamos otra reunión para hablar del evento. ¡Encantado! Rei camina de buen humor con una bandeja y un paño. Vaya, ¿quién hubiera imaginado que Rei se dedica a eso? Y solo por hobby. Aunque bueno, yo hago estos gameplays también por hobby. Y vi a la vez el maestro de japonés. ¿Qué cosas, no? Que Towa, que bebió en Rust hasta el amanecer, deambulaba por el callejón. Ah, que ya salimos de Rust. Rei estaba preocupado cuando estaba a punto de irse, pero le dije que caminaría por la zona habitual y salí de la tienda. ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, era lo mismo de siempre. Pude emborracharme y dejarme caer al borde de la carretera. O sea, ¿estás tan borracho que te dejaste caer al borde de la carretera, Towa? ¿Qué pedo? Miraba a mi alrededor y pensé que caminaba derecho, pero para cuando me di cuenta ya estaba acostado en el suelo. Sentí un dolor sordo que se extendía por mi cuerpo, pero no me importaba porque estoy borracho. ¡Qué pido! Sentí un repentino embotamiento porque me acosté nada más... No quiero levantarme. Los párpados también bajan de forma natural. Todo mi cuerpo parece hundirse en el suelo poco a poco. ¿Debería quedarme aquí tal y como estoy? Pensando así, cierro los párpados. No manches, Towa, te vas a quedar dormido en plena carretera. Si te atropellan. En parte porque estaba borracho y en tan solo un instante perdí la conciencia. Oh, por Dios, Towa, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Te quedaste dormido ahí en la calle? Ay, hay borrachos. Borrachos. Ahora, cabrón. ¿Dónde estamos? Esta no es la carretera. Me duele la cabeza. Me despierto con un dolor punzante que me atacó, por lo cual frunzo el ceño. ¿En dónde estoy? Lo mismo estoy preguntando al ver el lugar. Me ve como un techo todo verde y hay plantas. ¿Dónde chingos más estamos? Toma, toma, ¿qué pasó? ¿Tú por quedarte inconsciente en la carretera? ¿Quién sabe quién te atrapó? ¿A dónde te llevaron? ¿O qué pedo? Pero bueno, ya descubriremos dónde carajo se quedó Towa. Hasta el próximo video. Así es, cachorrita, nos vemos en 3 semanas otra vez. Mientras tanto, disfruten de los otros gameplays. Me despido, como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana, y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. ¡Matane!